Pues positiva porque hemos ganado y lo necesitábamos mucho. Simple y llanamente, necesitábamos mucho una victoria y la hemos conseguido. Te da igual, no quieres analizar el partido. No, ahora me preguntéis vosotros y analizamos si queréis, claro, ¿qué os voy a decir? Analízalo un poquito, ¿cómo lo habéis visto? Ha sido un partido muy, muy igualado, el típico derbi, ¿no? Y además ha estado un poquito condicionado por el viento. La primera parte hemos achuchado nosotros en acciones a balón parado, una de plata, otra que ha tenido plata en un saque de banda la prolongaron, y la segunda parte pues ha cambiado la torna un poquito en el sentido de que ellos también han jugado más directo y nos han embotellado allí con acciones a balón parado y lanzando. Porque el viento pues ha jugado un papel importante, ¿no? Y luego el terreno de juego, bueno, pues tampoco acompaña, pero sinceramente creo que ha habido fases del juego que el equipo, por lo menos nosotros, hemos intentado echar el balón al suelo y llegar con un poquito de criterio arriba. Sí, pues te empatan, pero bueno, ese es el mensaje que hemos dado esta semana, ¿no? O sea, nos empataron en varias situaciones y nos hemos dejado escapar puntos por eso, por agachar la cabeza. Hoy creo que la diferencia es que no hemos agachado la cabeza. O sea, nos han empatado y hemos seguido compitiendo. Y al final, cuando compites, pues se producen las victorias, se produce la llegada al área de plata, que va a un balón que parece que está perdido y va con consistencia, mete la pierna con fe y saca un penalti. Pues eso es competir, ¿no? Y es un poquito el mensaje que se ha mandado esta semana al grupo, ¿no? Que, bueno, viendo vídeos del villanovense, como ha visto, no creo que sea mejor equipo ni superior a nosotros, ¿no? Pero sí es cierto que compiten. Pues yo he visto varios vídeos y compiten de verdad. Porque no dan un balón por perdido, porque trabajan hasta la saciedad y al final eso te da puntos, ¿no? Y nosotros creo que hoy hemos aprendido un poquito eso. El equipo ha estado bastante intenso, ha competido en todo momento, no ha agachado las orejas, ha seguido trabajando y al final ha tenido premio. Que se lo merecen. Se merecen los tres puntos porque creo que están trabajando bien. Es cierto que estamos cometiendo errores, que a nivel anímico somos un poquito, sí es cierto, un equipo un poquito endeble, que le falta carácter, le falta personalidad y espero que la saquen a partir de ahora, ¿no? Pero sobre todo les he dado la enhorabuena porque creo que han hecho un buen trabajo, han hecho un buen esfuerzo y ya se merecían esta victoria. Sí, que estamos más intensos y hemos competido mejor hoy, ¿no? El otro día en Córdoba, pues eso, vamos ganando 70 minutos de partido por delante y, bueno, te empatan y un punto es oro en la situación que estábamos, ¿no? Y, bueno, y agachamos un poquito las orejas y al final agachan la oreja, no estás intenso y lo hacen a balón parado, pues te la meten. Hoy no ha sucedido eso, el equipo ha competido. Ha empatado con un golazo de córner olímpico, como se le dice, ¿no? Olímpico, creo que. El villanovense y el equipo, bueno, pues ha seguido trabajando y bueno, al final hemos tenido premio. Yo creo que sí, porque el equipo, la verdad que últimamente está haciendo las cosas mejor, estamos mejorando muchos aspectos del juego, pero sí es cierto que lo que más daño nos estaba haciendo hasta ahora es la cabeza, porque cada vez que encojamos un gol o que nos van mal las cosas, la gente agacha la cabeza y creo que allá abajo hay jugadores con personalidad y responsables como para tirar del carro, ¿no? Y nos está faltando un poquito eso, ¿no? Y he visto el equipo, creo que más metido, más intenso y bueno, y a pesar de que nos han empatado el villanovense, hemos seguido compitiendo. Ojalá, ¿no? Que nos dé esto un poquito de vida y que nos dé moral y bueno, ese es el pensamiento, ¿no? O sea, al final la victoria vale en tres puntos, pero sí es cierto que esta victoria es muy especial porque era muy necesaria, porque veníamos de una racha que, bueno, pues que era muy jodida, perdón por la expresión. Para Cacereño, ¿qué dices por los derbis? Bueno, tenemos que jugar todos contra todos y bueno, la semana que viene al Carranza, preparar bien la semana. El Cádiz creo que ha perdido esta semana, a ver si somos capaces de... O empatar al final, bueno. Pero el empate del Cádiz o la derrota y la gente va a chuchar y bueno, a ver si somos capaces ahí de sacar ahí en agua revueltas algo. No, me he encontrado con Herminio ahí, me ha felicitado, igual que Ángel Marcos, ¿no? Sí, Elías Toni son los lanzadores. Además, ayer estuvieron, ayer sábado, que trabajamos un poquito las acciones a balón parado, luego se quedan al final los lanzadores de faltas, que son Toni, Piojo, Elías, y los lanzadores de penalti, que son Toni y Elías. Bien, la verdad que he visto bien, porque bueno... Quizá el gol, bueno, pues el gol es un golazo, ¿no? Bueno, da un pasito hacia adelante y el balón con la trayectoria que lleva y con el viento, bueno, pues se cuela por toda la escuadra y no se le puede achacar nada, pero luego nos ha ayudado, balón parado por arriba y la única que nos han rematado clara de cabeza ha estado espectacular, ¿no? Y ha sacado el balón. Sí, bueno, pero bueno, es un golazo. O sea, sacar un córner así como lo ha sacado y que el viento además también te acompañe, pues es un golazo tampoco. No, pero bueno, yo creo que hay jugadores que tienen que apretar mucho más y tener la cabeza un poquito más en su sitio, ¿no? No estoy solo generalizando con Toto, ¿no? Sino que hay jugadores que quizá esta situación que estábamos viviendo hasta ahora, pues bueno, pues le pesa más a uno que a otro, ¿no? Y bueno, pues Toto tiene que seguir trabajando, porque yo tengo fe en él, por eso está aquí y porque Tomás y yo tenemos mucha fe en él, pero hoy hemos decidido sacarle de la convocatoria porque quizá la semana que ha hecho el entrenamiento pues quizá no ha estado demasiado bien. Sí, yo ya le dije, iba a tener 6 partidos igual que tuvo Vargas, bueno, de momento lleva 2 y está haciendo bien las cosas, ¿no? Ojalá siga por ese camino. Sí, quizás hoy, bueno, coincide porque se ha ganado, ¿no? Pero quizá ha hecho un buen trabajo en el sentido de que ha tenido continuidad en el trabajo, ¿no?
Hasta ahora Plata, bueno, pues sabéis que le había costado más que a nadie por la lesión que tuvo grave, pues la pretemporada ha estado a menos ritmo que el resto y le iba a costar, ¿no? Y quizá hasta ahora estaba teniendo menos continuidad en ese esfuerzo porque le estaba costando más. Hoy le he visto a Plata, pues la verdad que por lo menos con continuidad en los esfuerzos, ¿no? De, bueno, de trabajar, de darlo todo por el equipo y de, bueno, de sacar cositas, ¿no? Yo, como siempre, bien, bien, y viví más contento todavía porque creo que los chicos se lo merecen. O sea, a mí mi situación lo he dicho mil veces. Si alguno me pregunta si estaba preocupado y demás, yo lo he dicho esta semana, que preocupación tengo cero. Lo único que me preocupa es el domingo a domingo y mi equipo, nada más. No, bueno, yo creo que esto nos tiene que servir un poquito, de, sobre todo eso en el estreno anímico, que hasta ahora lo teníamos un poquito pues por debajo de lo que lo tiene que tener un equipo de fútbol, ¿no? Y en ese sentido esto nos tiene que dar un, bueno, pues un empujón anímico y hacernos ver, ¿no? De que, joder, de que se está trabajando bien, de que este equipo compitiendo de tú a tú con cualquiera, pero compitiendo en mayúscula, le puede dar guerra a cualquiera, ¿no? Que es lo que no estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Quizás había fases del partido en que el equipo agachaba las orejas, se iba del partido y eso no se puede permitir. En principio no, y eso también se lo he dicho a los chicos. He visto, no sé si he visto 15 o 18 vídeos ya de rivales que nos hemos enfrentado y de otros rivales, y tampoco he visto ningún equipo que sea superior, ¿no? Ninguno. Pero sí es cierto que hay equipos que compiten, ¿no? Tipo Villanovense, que creo que es un equipo que hace bien las cosas porque compite del minuto 1 al 95, ¿no? Pues buenas. ¿Qué te voy a decir? Después de ganar, vamos a... Hoy, de todas maneras, hoy estamos a domingo, acabamos de terminar un partido, nos queda toda la semana por delante para trabajar y espero que lleguemos con esa buena sensación. A ver, en cuanto al tema de los fichajes, si el club no puede hacer un fichaje es porque no se puede hacer. O sea, yo por más que pida, si no se puede hacer, no se puede hacer. No hay más. Y si el club dice que no se puede hacer, o se hará más adelante, o no se hará, o vendrá o no vendrá, ya no es cosa mía. Yo sí es cierto que llevo pidiendo desde hace tiempo. Y en cuanto a que no hayan estado... ¿quién no ha estado? ¿Antonio y quién más? Los dos máximos responsables, Antonio padre y... Ah, pues me imagino que tendrían sus cosas, pero yo, vamos, con que estén los míos abajo en el vestuario, me vale. Y me imagino que Antonio y su padre pues habrán tenido alguna cosa que hacer hoy. Me imagino, pues yo no lo sé, me imagino que lo sabrá Arminio. Esa pregunta creo que se la tenéis que hacer a Arminio o a la directiva, porque yo me preocupo de lo que pasa realmente en el vestuario. Lo demás, poquito.